todos son buenos. Es el rock. Bueno, hoy en modo despertador, la gente que tenga ahora mismo sintonizado Radio San Pedro y San Pau, el 101.0 de la FM, dirán, pero a ver, ¿qué es tanto ruido a las 7 menos 5 de la mañana? Porque me ha resultado pues más práctico hoy grabar esta edición número 30 de Mi Rollo Es el Rock a estas horas, no de la mañana, sino de la madrugada. Prácticamente estamos en Radio San Pedro y San Pau. Normalmente sonamos a las 2:30 de la tarde, pero bueno, lo tienes ahora mismo. Nos estás viendo en YouTube o nos estás escuchando en el reproductor de Asalto Mata Radio Rock, en Spotify, en iVoox también puede ser. Es posible que nos estés escuchando en México en Radio Demente y Piratita Radio o Piratita Radio, en Colombia en Radio Cruda, en Argentina en Radio Crimen Online. Dejadme coger un poquito de resuello. Y también sonamos, bueno, la hora de Tarragona Radio, la de los lunes a las 8 de la tarde estamos en Tarragona Radio en directo. Esa hora suena también en Radio Cambrils y seguimos pues en la península ibérica con Sol y Rabia Radio, el local del rock radio. ¿Y cuál me dejo? Radio Frecuencia de Benidorm, un total de 9-10 emisoras, entre las dos en las que estamos en directo, toda la redifusión, etcétera, etcétera. Y dice tu cuñao, sin más dilación, ¿qué vamos a escuchar sin más dilación? Pues bueno, vamos a poner lo nuevo de Cream. Justicia cop a cop. Guanyar.
ahí estaba ese La Britates Parillosa desde el sexto disco de Cream, si contamos pues el LP. El Senza Scusas sería ya su sexto lanzamiento, bueno, si contamos la primera maqueta, Mil Millas Per Veure, Una Bona Merda, sería el séptimo en tres lustros más o menos de trayectoria de esta banda tarraconense. Cançons d'Amor es el nuevo disco de Cream, que esperemos que ahora sí clama al cielo, pues que siendo de oriundos, originados en nuestra ciudad, pues todavía no hayamos interaccionado con ellos en el programa, alguna vez brevemente, pero bueno, ya clama al cielo pues una entrevista a Cream en Mi Rollo Es el Rock. Y el otro día, pues echando un ojo, una oreja a uno de mis programas favoritos, Dale Punky Dale, desde África, con mi amigo Ángel, pues bueno, encontramos una entrevista a la cantante de esta banda que tenemos ya de fondo en Mi Rollo Es el Rock. Por cierto, ojo, la gira de Cançons d'Amor. Que me la dejo. Cream están en directo este 18 de marzo en Razzmatazz, en Barcelona, en Gaztetxea de Arrasate el 23, 24 en Bilbo, 25 en Donosti, 31 Valencia, 1 de abril Madrid, 21 de abril Lleida, 28 Sal Girona, 6 de mayo Tarragona Sala Cero, 9 de junio Palma de Mallorca y 10 del mismo mes en Menorca. Gira de Cançons d'Amor. Decía, retomaba, grupazo, este quinteto barcelonense llamado De Capaces. Y fíjate tú, oye, los descubrimos, los vi una vez en directo en unas festas de Sants de Barcelona. Y dije, qué grupo más guapo, para descubrirlos, los he descubierto básicamente últimamente, escuchando el programa de mi amigo Ángel, Dale Punky Dale. Una entrevista a Martillo, la cantante, pues descubro a más que tienen 8 discos, que llevan casi 25 años y que con este nuevo álbum, All That Is, culminarán pues con ese aniversario y con la carrera del grupo. Toqueteando Spotify, sigue el All That This de Capaces. Hemos tenido un fallo técnico, me dijo una vez mi amiga Silvia García de Pae, cuando tengas un fallo no lo digas, que no se va a enterar nadie. Bueno, pero mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. De Capaces en directo, bueno, estarán un añito más y supongo que los podremos volver a ver en directo. El caso es que yo no me los pienso perder el próximo viernes 31 de marzo en Tarragona, en el Mojo Club.
presentan su nuevo disco, octavo en su carrera, All That Is, en Cataluña, junto a Gürtel Club en Barcelona el viernes 24 de marzo en la Sala Wolf, Mojo Club con The Fox 196 y The Jodes el 31 de marzo. Y ya nos vamos a Lleida, cuatro capitales catalanas, 15 de abril en la Boat. Y no en Girona, pero sí en Bañolas, en la Nau, el 21 de abril. Y vamos con una gente que tienen concierto el 25 de marzo de este mes, presentando un disco que mira que os ha costado parirlo, ¿eh? Esta banda tarraconense con ilustres componentes de otras tantas ilustres bandas, ex bandas, dígase Ausentes, Corrupción Masiva, Nevan o Inconsciencia Nocturna. Ellos son el malo del cuento y en la capsa de música, la parte trasera de la tabacalera de Tarragona, nos presentarán su segundo disco. Se llama como este tema, Fecha de Caducidad, el malo del cuento. Por las noches a la luz de la luna, se la puede escuchar tararear, una canción desnuda, por siempre la acompaña. Volverá a recogerse el pelo, con las pintas de atender, sus vestidos de domingo, no relucen como ayer. El malo del cuento en directo. En Tarragona el próximo sábado 25 de marzo. La capsa de música gratis. Presentando este disco, Fecha de Caducidad. Del próximo lunes 20 los tendremos en Mi Rollo Es el Rock. Si no canvio de paré a última hora, que he de fer unes coses al cap de setmana que no sé jo si ens ho farem o no. Bueno, me voy a tener que apresurar en subir este podcast. Ay, es que es gilipollez, ¿eh? O sea, nos grabamos en vídeo y nos pensamos que hacemos televisión y cambian los tiempos. Llevamos 21 años haciendo este programa y 23 haciendo radio. Y ahora ya no hacemos radio, hacemos podcast. Dame los cojones. Bueno, que me voy a tener que apresurar porque arranca, está caliente la gira española de Cannibal Corpse. Vamos a escuchar un poco de Brutal Death, bastante técnico en Mis Rollos el Rock, con un tema de del último disco de los Cannibal Corpse, este Violence Unimagined. Bueno, Unimagined. Este tema, Murderous Rampage. Cannibal Corpse en directo. Gira española junto a Dark Funeral, Ingested y Storm Ruler. Venga, intento poner acento de Kentucky y digo Ingested.
Cannibal Corpse. Pues bueno, están el 15 de marzo en Navarra, en Villava, en la Sala Tótem, en la Paqui de Madrid el 16 y el 17 en Razzmatazz, Barcelona, Cannibal Corpse. Tras Cannibal Corpse, mira, este grupo nunca se me borrará de la mente. La banda que viene, esta banda sevillana de hard rock, con Memphis Jiménez a la voz. Me acuerdo bien de ellos, porque fue el último grupo que entrevistamos en Tarragona Radio a finales de febrero de 2020, antes de encerrarnos, antes de no volver a pisar la emisora, pues en meses, en septiembre fugazmente, septiembre de ese mismo año, pues 2-3 programas, y luego pues ya prácticamente hasta octubre de 2021 estuvimos haciendo radio en casa. Y por eso me acuerdo de los Pinball Wizard también, porque es que son un grupazo de hard rock imponente. Y oye, no lo había catado todavía su nuevo single, es este Pussycat. También eso, o sea, hacerte... bueno, Pussy es Pussy, ¿vale? No es Pussy. O sí, es Pussycat o es Pussycat. Pussycat. Los Pinball Wizard se llaman como una canción de The Who, ¿eh? Look me in the eye.
súper, súper bien. Del Pussycat de los Pinball Wizards, vamos a viajar hasta Barcelona y al nuevo disco de The Gaslamp Singers, ese Going Fat, que presentan este domingo a mediodía en La Traviesa, en Torredembarra. Este tema ya lo conocíamos, bueno, va dentro de ese segundo disco de los Gaslamp Singers, y este Another Flavor junto pues a un grande de la guitarra. Dentro del hard rock de factura sureña, que es lo que hacen pues los Gaslamp Singers, pues bueno, que colabora Santiago Campillo, el mítico pues guitarrista de Meclán, Campillo en solitario, Los Lunáticos, y en primeros términos de su carrera con una banda pues pionera dentro del rock en su Murcia natal, como eran Acequia. Y este es el tema en el que colabora Campillo de The Gaslamp Singers, este Another Flavor. Gaslamp Singers. Gaslamp Singers en directo este domingo a mediodía en La Traviesa, en La Travi de Torredembarra, presentando este magnífico disco Going Fat. Y bueno, uno de los últimos libros que me he leído, podéis ir voy dejando constancia de ello en nuestro Twitter,
Ahora dentro de un momento te contaré también algo que hacemos cada día. Esto es cada día. En esa plataforma nos encuentras como El Rock es mi rollo. Bueno, nos encuentras en todas las plataformas de la misma forma. El Rock es mi rollo. O si quieres complicarte la vida, pues pon el nombre completo. Pae, el calvo de mis rollos, El Rock. Digo que uno de los últimos libros que me he leído son las casi 400 páginas que contiene la autobiografía de el tío más resiliente de la historia del rock. Nos estamos refiriendo a Dave Grohl y su The Storyteller, el contador de historias. Bueno, ese libro en el que ese historias de vida y música en el que repasa su carrera de cabo a rabo, desde la primera improvisación en un club de jazz con 13 años, obligado por su madre, hasta su paso por Nirvana, el traumático suicidio de Kurt Cobain, la pérdida de su mejor amigo, para superarlo pues Todd Plegate, el suicidio de Kurt, pues volver a llenar estadios con una nueva banda, los Foo Fighters, todos conocemos esa trayectoria. Y de sus primeros pasos musicales a los últimos. Te voy a dejar, si nos estás escuchando en YouTube, si nos estás viendo, te voy a dejar en la descripción una playlist con casi medio día, casi 12 horas de las canciones que lleva este Storyteller de Dave Grohl, este historias de vida y música. Fíjate si da para rollo musical el libro, porque aparte de muchísimo corazón, muchísima pasión, es un libro que encantará a la gente pues que amamos este rollo, no el rock sino la música en general. Para la gente que consideramos pues la música como el asunto más importante de nuestras vidas. Y he ido, conforme me iba pues leyendo las casi 400 páginas del libro, pues he ido tomando nota de todos los artistas, todas las canciones mencionadas, y ahí tenéis aquí abajo, como digo, una playlist. También lo pondré en Spotify y en iVoox para que la disfrutéis y tengáis 12 horas de música en torno a Dave Grohl. Dave Grohl no solo músico, no solo padre, no solo corazón, sino también melómano. Melómano, emociona mucho pues darte cuenta pues de la emoción que le ha suscitado, lo mejor que le ha dado su carrera es ir coincidiendo con absolutamente todos sus ídolos, ya sea Paul McCartney, ya sean los Pantera, ya sea tocar en primer término de su carrera antes de Nirvana con los Smash, a quienes ya idolatraba desde sus inicios, o ya sea con John Fogerty de la Velvet Underground. Ay, de la Velvet Underground. Ahí estaba Lou Reed, calla, Antonio. Sí, ahora hace todo el americano. De la Creedence Clearwater Revival, con quien se marcaban los Foo Fighters. Este Fortunate Song. La ponemos otra vez desde un inicio, que venga, va. Oh, the red, white, and blue.
sabéis, pues si estáis notando, los que seáis pues habituales por estos lugares, el proceso de internacionalización que está sufriendo mis rollos del rock en esta temporada 21. Ya no le hacemos ascos a nada, y conforme pues van mutando mis gustos musicales, pues voy poniendo aquí lo que me da la gana. Por eso hay algunas gambas en cuanto a rock internacional se refiere, porque con el rock nacional llevo toda la vida, pero con el internacional pues estoy bastante pez. De ahí a que haya confusiones entre la Creedence y esta gente que ya suena desde el disco de la portada de Andy Warhol. La portada de del plátano, ese debut de la Velvet Underground con Nico, del año 67, y este Sunday Morning. Brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawn in. Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning. It's all the streets you cross. Not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Y bueno, vamos a descubrir un par de bandas. No las he escuchado, a los Fumetal hoy no los voy a poner porque ya han sonado muchísimo por aquí. En mi rollo es el rock. Pero sí vamos a poner a los TLKM. Porque digo Fumetal, TLKM, Blaze the Trail y Kids of Rage estarán en directo el próximo viernes 31 de marzo en el Casal de Joves de Roquetes, en Barcelona. Las anticipadas valen 5 pavos en Enterticket, ¿vale? Y empieza el asunto a las 7 y media de la tarde de Roquetes, que eso está a 11 paradas de la estación del Passeig de Gràcia, ¿vale? En la línea verde. Pensaba que Roquetes, digo, ¿dónde se van? ¿Se van ahí al lado de Tortos a tocar? No, no, no. Que está en Barna el asunto. Y así suenan los TLKM. A ver qué os parecen.
Artur a la guitarra y la voz, Mateo al bajo, Mateo con dos T's, debe ser italiano, y Rubén a la batería forman estos TLKM, como os he dicho pues hace un momento, en directo en Barcelona, en el Casal de Joves de Roquetas, junto a Fumetal, Blaze the Trail y la banda que vamos a escuchar a continuación. Los TLKM son de más reciente formación, y los Kids of Rage, dentro de una tesitura hardcore punk, mezcla también con el punk pop, con el pues bueno, hardcore melódico y tendencias incluso más modernas. Kids of Rage pues nos van a presentar, presentan una carrera más larga, desde 2010 están juntos bicheando por aquí, pues halló su Bandcamp y sacaron en 2012 The First Step, Whatever Might Come en 2015, un disco pues más reciente en el tiempo es el Hurry Up de 2019, y lo último que tienen pues en la calle pues es el tema que vamos a escuchar a continuación de ellos aquí. Bueno, que no os he dicho nada de los TLKM. Algún día igual los entrevistamos y decimos, ¿cómo tenemos que pronunciar el nombre del grupo? TLKM. Me llamaba más en inglés, TLKM. Lo voy a pronunciar así siempre. Bueno, pues este Drowning que escuchábamos forma parte de un EP debut. Antes sacaron una demo de un tema. Seis temas. Aquí escuchamos la versión acústica del Drowning, que funciona como bonus track, y todo junto como Feels Like Drowning. Pero bueno, vamos a escuchar a los Kids of Rage. Repito, en directo, Casal de Joves de Roquetes, Barcelona, viernes 31 de marzo, junto a Fumetal, TLKM y Blaze the Trail. On the wrong side for such a long time. Muddy visions is my fear of shame. White pain in the bloodstain. Y ojo con los TLKM que acabamos de escuchar. No pueden viajar al día siguiente a Reus, porque el sábado 1 de abril están en directo Blaze the Trail, Kids of Rage y Fumetal en la sala Club 21 de Reus. ¿Dónde andará la Club 21? ¿Es eso qué es? ¿Dónde está eso, Antonio? Bueno, ya la buscaremos. Pero bueno, os voy a dejar con un tema de los Kids of Rage. Es el último lanzamiento del grupo en forma de single. Lo sacaron el pasado 2022 y es este The Eternal Runaway. We'll be right back.
Oye, hemos dejado correr Spotify pensándonos que sonaba la siguiente y no tenía yo controlados estos Point of Contact. Pero bueno, otro día los ponemos. Vamos a viajar hasta la Comunidad Valenciana para escuchar a Gayola. Altísimo el de esta banda de Aspe, Alicante. El punk no ha muerto, se llamaba su primer EP, y ahora pues están a punto de sacar el segundo, que esperamos, os lo digo, quiero estrenarlo en exclusiva. En exclusiva no nos va a dar tampoco un reconocimiento a ambos, ni a vosotros sonaré mis rollos al rock, ni a mí poneros a vosotros, pero nos va a hacer una ilusión que te cagas estrenarlo antes que nadie, ese nuevo trabajo de los Gayola. Que bueno, lo grotesco de su nombre es tan grotesco, inversamente proporcional a lo buenos que son. Y bueno, van a tocar en Alicante, van a tocar en su provincia, en Petrer, el próximo 24 de marzo, en el escenario enano, los jardines del alcalde Vicente Maestre de Petrer. 24 de marzo junto a Pavana, Dingo y Pico 3. Al día siguiente están Faco Family, Ada Danza y Método Squally. Conste en acta. Vamos a viajar hasta Orcera, Jaén, para escuchar pues un tema de esta gente, el Barbas. Nos los habéis pedido mucho. El rock nacional tiene futuro gracias a bandas como el Barbas, sí. Porque, bueno, sus influencias son evidentes, pero su calidad también. Y su entidad propia, la entidad propia reconocible de sus temas en este disco, por ejemplo, Carretera y Fanta, o en Tu Guerra, suponemos que se llamará el nuevo disco del Barbas, que presentaremos aquí próximamente en Mi Rollo es el Rock. Porque tocan el 7 de abril en Tarragona, arrancan a gira en Madrid el 6 de abril, 8 de abril Vilafranca del Penedés, 14, no veas tú si tiene fechas la gira del Tu Guerra del Barbas, como digo, 8 de abril Vilafranca del Penedés, 14 Jaén, 15 Beas de Segura, 21 Castellón, 22 Valencia, 28 Segovia, 29 Zaragoza, 5 de mayo Albacete, Villanueva del Arzobispo, el pueblo de mis ancestros, de mis antepasados, de mis abuelos, de mi padre. ¡Ah! A que voy a veros a Villanueva, ya veremos. En Granada el 13 de mayo, día del cumpleaños de mi madre, y en Vallecas el 19. No se me ocurre pues otra canción, ya que estamos hablando de su gira, mejor que poner desde este Carretera y Fanta.
que la que más o menos les da título, Manta y Carretera de El Barbas. Nuevo orden mundial. Ya llegó la hora de acción.
No puede dar ni marcha atrás. No nos dejemos atentar. La luz nos da creatividad. Justicia para humanidad. Jamás nos van a doblegar por su sistema desigual. Cuando nos van a castigar hasta que reventemos. Respira con fuerza y grita un nuevo orden mundial. Respira. No tengas miedo. Recuerda que no estás solo. No puedes. Estoy con nosotros. Nuevo orden mundial. Ya llegó la hora de actuar. De acabar con esta farsa mundial. Esto no es un juego. No es un juego. Y acabar con esta farsa Ahí oímos la esplendorosa garganta de Fortu Sánchez en el cuarto disco de Ofunquillo, aquel Sesión Golfa, en el que volvieron, pues, en el que volvió el grupo Javi Marciano, y bueno, estaba pues el trío de oro, ¿no? Con Pepe Bao al bajo y Andreas Luz a la voz, que ya no está, pues, con los Ofunquillo, como decía mi abuelo, arreglarse, no su pelea y arreglarse. Bueno, Ofunquillo en directo en el Marisma Fest, en los Palacios y Vilafranca, en Sevilla, un festival que transcurre pues desde la 1 del mediodía a las 12 y media de la noche, con No me pises que llevo chanclas, Ofunquillo, Christian de Moed, Canastereo y de Red Apples Club Band. En cuanto ya que tenemos a Fortu, pues tengo por aquí en el móvil las fechas, próximas fechas de Obús, 24 de marzo, de abril. Podéis escuchar también cantar a Fortu el 30 de abril en San Leonardo de Yagüe, en Soria, el 26 de mayo en Barcelona, el 3 de junio en Guecho, en Vizcaya, el 9 de junio en Redondela, Pontevedra, y el 10 de junio en Torre Pero Gil de Jaén, el 17 en Vistalegre, en Murcia, y 19 de agosto Puerto de Vega en Asturias. Y ahora, pues, que va a sonar en mi rollo es el rock. Vamos a escuchar a Micaela Payano, va. Pues casi poniendo punto final a este Mi Rollo es el Rock número 30 de nuestra temporada 21, Mickey and the Bass, el proyecto Rockabilly de Mickey Payano. Una tesitura pues diferente al punk rock de anteriores proyectos, como Bambole di Pecha, como No Relax, o actualmente con Shock. Y que estará en directo pues en un festival de 4 días, el Bilbao Basque Fest Rock City 2023, dentro del Café Anchoquia de la capital vizcaína. 5 de abril, Anclose y Lumi. 6 de abril, Echecalte, Dena, Zuz y Arima. El 7, Señor No y Head Holes. Y el 8, La Perra Blanco y Mickey and the Bass, que los acabamos de escuchar. Pues nada, hasta aquí llega el Mi Rollo es el Rock de hoy. Me da miedo cuando sale. Y nada.
nada, pues la semana que viene más, el lunes con el malo del cuento en Tarragona Radio, esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y del cielo y de la luna, porque tú quieras mirarlo, hasta de I'm